grandes proyecciones que se tienen y de poder apoyar a los padres. Gracias, alcalde. Un gusto saludarlo. Un gusto. Gracias. Un placer. Agradecería a la mamá también por estar. Quiero saludar a todas las mujeres que hoy están aquí presentes, a nuestros adultos mayores que siempre acompañan cada acontecimiento que realizamos y decirles muchísimas gracias por su presencia. Esta es una de las primeras actividades que estamos desarrollando dirigidas a la mujer, a ese ser sublime, a ese ser supremo que realmente es la reina del hogar y que realiza muchísimas actividades, siempre lo decimos en cada actividad, como la mujer no hay, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su presencia y que espero que disfruten de esta exposición que hoy van a participar y nuevamente agradecer a nuestro alcalde por darnos esa oportunidad, por estar presente en esta actividad sencilla, pero muy bonita y significativa. Muchísimas gracias. Primeramente quiero agradecerles los arrecifilos, esta tierra, la linda tierra, San José de Chiquito. Quiero agradecerles a todos ustedes. Quiero felicitarles para el Día de Madres, Día de Mujer de Boliviana. Muchas felicidades. Bueno, en este momento, como nuestro querido alcalde, muy atareado, y pensar que el día domingo, un día de descanso, han participado y compartir con nosotros. Y bueno, quiero unos pequeños agradecimientos. En este momento quiero entregar nuestro recuerdo. Este es un pequeño recuerdo para su oficina. Esto es un folleto para que conozca nuestra organización. ¿Y tiene aquí San José el canal? Sí, tiene. He traído discos dibujos animales para niños, para educación. A ver si puede. Muchísimas gracias una vez más. Yo celebro este encuentro especialmente dedicado a nuestras madres, a nuestras valerosas y emprendedoras mujeres, porque son definitivamente el pilar fundamental de la familia. Ese concepto que muchas veces vamos asimilando, que la familia es el núcleo central de la sociedad, se sustenta en el liderazgo de la mujer. Se sustenta en el liderazgo y en la capacidad emprendedora de la mujer. Y por eso mi reconocimiento a cada una de ustedes en este su mes de celebración del Día de la Madre y como buenos católicos en el mes de nuestra buena madre, la Virgen María. Entonces, agradezco profundamente a la organización Soko Gakkai, al doctor y queda por participar con nosotros en representación del fundador de esta organización. Quiero entregarles algo que es propio del municipio de la región chiquitana, una blusa chiquitana para usted, mi querida señora. Muchísimas gracias. Cariño. Y aquí para el doctor también, con mucho cariño. Muchas gracias. Este presente es la identidad propiamente del pueblo chiquitano, del pueblo cortesano. Trabajos hechos por nuestras mujeres artesanas, elaborados aquí, a mano. Entonces, es la muestra de que queremos que se sientan como en su casa. Muchas gracias.